Muy bien, bienvenidos nuevamente a otro programa aquí en Luces, Cámara y Acción. Ya saben, del canal 10.1, La Imagen del Puerto, en colaboración con Esperatam y también con Musas Films. Y pues bueno, ya saben, yo soy Clia Costas y justamente me encuentro aquí con Cher Constantin, pero no se lo estoy pronunciando bien, no más, una disculpa, espero que lo esté pronunciando bien. Y pues bueno, ella es productora de esta nueva película, esta nueva cinta que justamente se acaba de estrenar, que se llama Presencias. Y pues bueno, ahora sí que ella nos va a venir a contar toda cuestión de la filmación, de la producción, y pues bueno, más que nada, pues encantada de tenerte aquí en el programa. Cher, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué Gracias por la bueno. invitación. No, hombre, gracias a ti, en verdad, por aceptarla. Y no, hombre, pues ahora sí que te digo, en cuanto me hablaron de esta producción, luego me puse a buscarla y pues te digo, como pude encontrar información de ella y todo eso, y quiero que me cuentes de qué trata Presencias y pues bueno, ahora sí, tu rol como productora. Okay, pues Presencias es un como thriller psicológico de terror. Que trata de, bueno, Víctor Constantino, me piratearon mi apellido. él es un actor reconocido que regresa a la cabaña en donde iba frecuentemente de chico con sus padres y su hermana, y ahí su hermana muere ahogada en un lago. Entonces, ya, no sé, 25 años después, él regresa a esta cabaña para venderla. Pues su padre ya se quiere deshacer de ella, regresa con su esposa y ahí sufren un brutal ataque en donde ella muere y él queda gravemente herido. Pero al cerrar las investigaciones, él regresa a esta cabaña que está en el bosque para descubrir quién mató a su esposa. Y bueno, pues de eso va la trama, porque en realidad descubre que hay cosas, que hay presencias, que hay cosas paranormales, que no es solamente alguien, ¿no? Como él piensa. El protagonista se llama Alberto Amán. Aquí en México es conocido por Narcos, ha hecho otras películas. Él es argentino, radica en España, entonces ha hecho más cosas allá. De hecho, estuvo nominado al Goya. Es Perfecto. ganador del Goya. Sí, Es sí. ganador del Goya, sí. Y él es el protagonista. Y bueno, pues soportado mucho por Yalitza Aparicio, quien hizo un gran papel en esta película. Marco Treviño, que es su papá. Angelina Peláez, que es una excelente actriz que ha hecho un innumerable número de películas. Armando Hernández, que debe de conocerlo perfecto. Daniel Mandoki, que hace un excelente papel. Gerardo Taracena, que es conocido por Apocalipto. No, hombre, no, o sea, ahora sí que me fascina cuando en México se hace cine de terror. Siento que hay muchas formas en cómo en México, los mexicanos, podemos agarrar entre leyendas, mitos, incluso vivencias que los mismos mexicanos llegamos a pasar también en muchas circunstancias, tanto que religiosas o no. Me fascina cuando México hace este tipo de cine, y justamente es lo que también te quería preguntar, tanto en como productora, tanto también cuando fuiste parte, ahora sí, con el director, con los escritores, ¿cuáles fueron los obstáculos para poder crear esta trama? El mayor obstáculo de esta película fue el COVID. Yo sé, toda razón. Sí, ese fue nuestro mayor terror. Me imagino. Porque la película estaba programada para filmarse en el 2020, en marzo del 2020, y justo cuando estábamos en la pre de la película, pues fuimos atacados por el COVID. Entonces pospusimos el rodaje un año. Y arrancamos en marzo del 2021, pero aún así, pues todavía estábamos en tiempo COVID, entonces tuvimos, pues ahora sí que unos protocolos súper, súper fuertes y pues la libramos. No tuvimos casos aislados, pero no se nos contagió nadie, que nos perjudicara la película, ¿no?
Qué bueno, porque justo también estaba viendo, ahora sí que yéndonos pues a un cine más estadounidense, que a veces es innecesario mencionar también. También justamente estaba viendo con esta película que acaba de salir en cines, la de La Huérfana, que también les pasó justamente lo mismo. Ese fue su mayor obstáculo, que estaban justamente Sí. filmando en tiempos de COVID y tenían el gran riesgo y miedo tanto de contagios o hasta, pues bueno, ahora sí que no hablar de tanta tragedia. Entonces, ahora sí que viviendo en carne propia, sí estaba viviendo ahora sí que el terror, ahora sí que de Sí. COVID, pero ya ahora sí que yéndonos a cuestión de la historia y todo esto, yo me fascina, a mí, o sea, uno de mis géneros favoritos del cine es el terror, o sea, siempre me ha fascinado. Ahora sí que veo que también el director de la película, que justamente es Luis Mandoki, ¿cómo fue trabajar con él? ¿Cómo fue ahora sí que esta conexión para que él pudiera dirigir este género que también a veces es muy difícil para muchos poder trasladarlo? Yo lo he vivido cuando mis amigos quieren hacer cortometrajes, ahora sí que de ficción de terror, ¿cómo fue? De hecho, es la primera película de terror de Luis Mandoki. Como él cuenta, ha sido un reto para él también incursionar en este género. El guión lo escribió su esposa, Olivia Bunt. Bueno, es idea, había una idea original de Roberto Niño de Rivera, pero ella escribió un guión completamente diferente. Y la verdad es que juntos hicieron un gran trabajo, ella escribiendo, él dirigiendo. De hecho, ella ha estado haciendo propuestas todo el tiempo, incluso en el rodaje, en la postproducción. Y hacen una gran mancuerna ellos dos. Entonces, pues Luis es un director sumamente riguroso que ve por su película porque todo salga perfecto. Y la verdad ha sido mucho aprendizaje trabajar de la mano de un director de esa talla. Porque cabe aclarar que es mi primer producción. Oye, pero qué padre que ahora sí que fuese una mancuerna prácticamente entre una pareja. No sabía eso, no sabía que fue escrita ahora sí que por su esposa y fue dirigida por él. O sea, eso está increíble. Y me fascina ver Sí. cuando también cuando parejas mancuernan para hacer producciones, pero por tu parte, por ser productora y que es tu primera producción, ahora sí que como productora, ¿cómo fue que llegaron a ti? O sea, pero más que nada, ¿cómo fue que te convenciste de producir este proyecto? Estuvimos buscando juntos diferentes proyectos una vez que nuestros socios Videocine, bueno, no son nuestros socios, sino son quienes, nuestros productores ejecutivos, ¿no? Son quienes retaron a Luis diciéndole que podría, que tal que hacía una película de terror. Entonces estuvimos buscando diversos proyectos, buscando guiones. Hasta que encontramos esta idea, que como te digo, ellos hicieron suya y pues quedó algo muy padre según mi criterio, espero que les guste. Entonces yo trabajaba con Luis desde antes, o sea, trabajaba porque él daba cursos de actuación, dirección, guión, entonces yo coordinaba todos sus cursos y pues de ahí quisimos mancuerna trabajando juntos y que se dio que yo produjera esta película. Claro que sí. Oye, y bueno, ahora que me cuentas que justamente también actúas parte de la cinta, ¿qué sentiste ahora sí que ser parte también de este reparto? Ahora sí que, pues también, bueno, por ejemplo, yo creo que el boom ahorita es Yalitza, ya sabes, ¿no? Porque Roma, por Alfonso Cuarón y todo esto, ahora sí que pues nosotros los mortales, al ver una figura como Yalitza, decimos que Yalitza, pero pues bueno, ya en carne propia, ¿qué se siente ahora sí que actuar juntos, separado con ella y no nada más con ellos, también con el resto del reparto? Yalitza es la verdad tipaza, o sea, es súper linda. Luego me decía, porque ha habido así como varias entrevistas, y a ti, ¿por qué no te entrevistan? Vente, tú también, habla con los medios, vente, me jalaba. Es así como súper linda, ay, qué bueno que ya llegaste para platicar, no sé qué, o sea, la verdad no tengo palabras para describirlo, la tipaza que es Yalitza. Súper sencilla. Estuvimos en un pueblo que se llama Tlalpujahua, que está en Michoacán,
y iban y le pedían entrevistas y ella nunca se negó a darlas, o los mismos del pueblo le pidieron que si podía mandar como un saludo para sus redes, y súper linda dijo, sí, claro, nada más les quiero pedir un favor, que me dejen venir a hacer unas entrevistas porque tengo un canal de YouTube. O sea, ella es súper, súper sencilla, o sea, siendo lo que es, a donde ha llegado, que es una persona muy admirable por todos, no ha despegado los pies de la tierra. Ay, qué Entonces padre. es muy bonito trabajar con ella y tener una amistad con ella, es padrísimo. Ay, qué Con bonito. los demás, con los demás, bueno, con Alberto, por ejemplo, pues también es un súper actor que tiene muchas tablas, de quien puedes aprender mucho viéndolo trabajar. Trabajando de la mano con él, como que, y aparte Luis sabe llevar perfecto a los actores. Si algo tiene Luis de maravilloso, es que él es un gran director de actores. Entonces, te mete al personaje mucho más allá de lo evidente. O sea, te mete realmente a la carne del personaje, ¿no? O sea, encarnas al personaje y eso es maravilloso. Porque dejas de ser. No, hombre, o sea, todo lo que me cuentas, tanto en cuestión de Yalitza, en cuestión de reparto, en cuestión también del director Luis, me fascina. A mí me encanta que me cuenten cómo les fue en el set de filmación. Me fascina, porque ahora sí que yo como quisiera vivir esas experiencias en carne propia, ahora sí que pues me toca que aquí desde mi cunita, ni modo, todavía de la forma independiente, pero me fascina cómo me cuentan. También el no siempre irme también con la idea de que luego hay gente que te quiere vender esta idea de que no, es que una vez que ya estás en este tipo de filmaciones, la gente es así, asado, y pues a veces te quedas de que, bueno, lo viviste en carne propia como para tener el derecho de opinar y decir que realmente este actor es como es. Y el que prácticamente me hayas descrito de esta forma de Alicia, no, hombre, no, o sea, entonces ya, yo encantadísima, ahora sí que como siempre verla desde el principio cuando la vi en la película de Roma, también eso me interesaba bastante. Porque también viendo a Yalitza en su participación en Roma, ahora sí que siendo en esos momentos todavía sin ninguna experiencia como actriz, después por ahí empezó a hacer otros proyectos, le empezaron a llamar también para otras marcas, hizo también este cortometraje muy conocido de Las Brujas. Y luego, en el momento en que me dijeron de que es que Yalitza también aparece, fue en el sentido de que no manches, o sea, ya quiero verla con esta evolución justamente como actriz, desde donde comenzó en Roma, ahora también con esta película. Entonces, eso también me interesa bastante, espero que también ya quiero verla. Y no, hombre, Sí. también qué padre la experiencia que tuvo ella con el director Luis, de como tú dices, es que Luis es buenísimo dirigiendo actores. Entonces yo creo que también ya con eso Yalitza se ve una experiencia también súper padre, puedo imaginármelo, y también ustedes. Oye, y también me estabas mencionando que fueron a filmar justamente en un pueblo. ¿Es justamente ahí también donde llevan a cabo la filmación, que por lo que entiendo que es una cabaña? Yalitza, la verdad es que es una chica súper entregada, como actriz es muy entregada, estuvo siempre entregada, siempre a la orden del director, entonces eso, uff, la hace crecer muchísimo. Me imagino. El pueblo se filmó, o sea, San Jacinto se llama el pueblo en la película. Eso fue en Tlalpujahua, Michoacán. Una de las cabañas, la principal en donde vive el protagonista, digamos, la que va a vender el protagonista, como les conté al principio, esa es en el Ajusco. Tenemos una otra cabaña secundaria que es la de, digamos, el antagonista. Esa está en Xilotzingo, Estado de México. Ahí mismo se hizo el lago en la presa Iturbide. Y en otro lugar de bosque que se llama Los Dínamos. Entonces, la verdad es que como espectador no te vas a dar cuenta de los cambios de locación, pero sí, yo cuando lo veo digo, wow, cómo está todo unificado y en realidad son un montón de locaciones. No, hombre, es que esa es la magia del cine, esa es la magia del cine. Uno dice, no, es que una sola locación que se ve en la película, la filmamos aquí, allá y para acá, y parece que es el mismo lugar, pero ¿verdad? No, o sea, yo sé cómo es, ahora sí que la imagen del cine, y eso en verdad está súper padre. Pero también cuéntame, ¿qué complicaciones hubo ahora sí que filmar en estas locaciones? Que cuestión de energía, cuestión, pues yo creo que fue también cuestión de baños, toda la gente que traían, cómo fue ahí durante la filmación, ahí en esos lugares, no tuvieron ahora sí que ninguna complicación, aparte también lo del COVID. Bueno, hubo una que otra cosa, sobre todo en la cabaña del Ajusco, que era la principal.
El otro día estaba contando a Luis que un día llegaron los que cuidan ahí, le dijeron, bueno, los de los, ¿cómo se llama? La gente de que cuidaba el set, y le dice, este señor no se siente ahí porque ahí se han visto cosas. Y no lo querían dejar que pusiera el monitor en cierto lugar porque ya habían visto cosas. Y luego sé que los camperos dijeron que en las noches movían los campers. Que se les movían los campers a la gente que se quedaba a dormir ahí en la noche. Pero yo soy así como también, como me gusta mucho el terror, pues yo entraba hacia la cabaña a medianoche a ver si se me aparece algo. Y no, Una nunca se me apareció presencia. nada. Entonces dije, ay, qué aburrido, no se aparece nadie. No, 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 no hubo como tal. Una vez un chico de locaciones iba en un caballo y dice que el caballo se le desbocó solo y regresó con una rama enterrada aquí en el cuello, que porque el caballo solo agarró camino y no lo podía parar, según él, porque se asustó con algo. O sea, ese tipo de cositas sí pasaba. Ay, Dios mío, pues es eso, también suena de película de terror. Pues sí, jalas energías, ¿no? Dios mío, yo creo que esas presencias justamente que querían transmitir en la película ya las estaban viviendo en carne propia durante la filmación cuando ni siquiera la cámara estaba encendida. Exactamente. Ay, no, eso también nos confirma que, bueno, pues ahora sí que nosotros luego mucho decimos de que no, es que las películas de género de terror es pura ficción. Yo a veces no creo que sea pura ficción, meramente. Yo sí creo que a veces hay cosas justamente como, también como tú dices, energías ahora sí que a veces negativas o cosillas, pues ahora sí que por ahí que llegan a pasar. Ay, no, eso sí está de miedo. Tanto de la ficción, tanto de la realidad, se agarran también de las manos y justamente se crean este tipo de proyectos. Y no, sí, claro que sí. Y también qué bueno que me dices eso para también decirle a la gente dónde se encuentra, porque fíjate, yo me metí en internet y ahí dice claramente en tal plataforma y no lo es. Entonces, dinos en dónde la podemos encontrar para poder verla y también las redes sociales para ahí encontrar más cosas de la película. Claro que sí. Redes sociales es en Instagram, es hashtag presenciaspelícula y la pueden ver en ViX Plus. Ya está ahí. Estuvimos también en la Cineteca Nacional, pero ya ahí terminó su temporada y ahora solamente por ViX Plus. Ok, perfecto. Y también, Che, no sé si también quisieras compartirnos desde tus redes sociales, no sé si también próximamente vas a tener otro proyecto por ahí para que también estemos al pendiente. Me pueden encontrar como Cher Constantine, con E al final, en Instagram como en Facebook. Y pues sí, próximamente tendremos otros proyectos, pero todavía no te puedo platicar de ellos. Ya podremos en un futuro próximo. Claro que sí, no, hombre, en serio, totalmente bienvenida nuevamente. Y no se pierdan presencias por VIX Plus. Les va a encantar. Ahí está, claro que sí. Pues ya está, Cher, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, esto fue otra entrevista más aquí en Luces, Cámara y Acción y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias. Gracias.